Y también esta mañana eh Hablamos de la agrupación musical Cruzanta eh, con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Pues esta agrupación eh, musical va a llevar a cabo un concierto de carácter solidario que tendrá como objetivo recaudar fondos a beneficio de la Asociación Avante, eh, que es una organización sin ánimo de lucro de, 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 también de aquí, de, de Los Realejos, con fines educativos, sociales y culturales. También está en, en la Cruzanta. Ha venido una representación de la banda de música y también una representación de... De, de Avante para hablarnos de este eh, festival y de este acto que se va a desarrollar, como digo, con motivo del 22 de noviembre, eh, Día de la Patrona de la Música de Santa Cecilia. Aaron, vicepresidente de la agrupación musical Cruz Santa, buenos días, caballero. Hola, buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ha venido hoy de negro. Te he visto una fotografía en el Facebook, estabas espectacular. Ah, sí. ¿Eh? Esa te... ¿Posaste tú eh, ahí de manera... Me posaron, o, me posaron. Ah, te posaron. Dice, ponte para aquí, ponte para aquí. ¿En serio? <laughs> sí. Bueno, después me habla... Bueno, no, vamos a dejar la vida personal <laughs> aparte. Y Antonio es el presidente de, de Avante. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Patricia. Antonio no lo tengo en el Facebook, no sé qué eh, fotos actualiza de portada, de perfil y todo esto. Sobre mi vida personal, la verdad es que soy bastante... Pero observado. pones alguna foto. No, no te creas. De la, eh, en la página de Avante sí ponemos alguna cosa semanalmente, pero de mi vida personal soy bastante, eh, digamos, reservado. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, pues nada, aquí no le vamos a ver ninguna <laughs> no. cosa rara aquí a Antonio y las redes sociales. Bueno, eh. Hábleme exactamente, eh, Aarón, de lo que va a ocurrir eh, pues con, con la banda, con Avante, eh, Santa Cecilia por medio. Explícame un poco. Bueno, pues mira, Patricia, como cada año la Agrupación Musical Cruz Santa siempre tiene la tradición, no solo nuestra banda, sino todas las bandas de la isla, de celebrar lo que es la patrona de la, la, patrona de la música, Santa Cecilia. Entonces, este año... Eh, como siempre, la banda La Cruz Santo tiene una característica principal que es el seguir innovando. Pues este año, el 24 de noviembre, celebraremos el concierto tradicional de, de Santa Cecilia, pero con dos novedades. Una que va a tener un carácter solidario eh, a beneficio de la asociación Avante. Eh, la entrada no va a ser, ¿cómo te puedo decir?, no va a ser física, es decir, no va a ser un euro, dos euros, sino la voluntad. Va a ser de manera colaborativa, habrá gente que pueda aportar un eurito, habrá gente que pueda aportar cinco euros. Lo que queremos es intentar incentivar a la gente con ese concierto y darle una manera solidaria y para que esta asociación también de la mano de la Agrupación Musical Cruz Santa pues, pueda salir también adelante. Y por otro lado, eh, desde este año vamos a eh, comenzar un nuevo proyecto en la banda que vamos a celebrar el primer galardón. Eh, AMCS, que es la abreviatura de la banda, y es un galardón que se le va a dar este año a, a Don Tomás Pérez Luis, que era el antiguo exconcejal de, de cultura del Ayuntamiento de Los Ralejos, porque era una persona bastante conocedora de la cultura del municipio, colaboró bastante con la agrupación y nos parecía justo rendirle un homenaje. O sea, que el primer galardonado va a ser Don Tomás Pérez. Don Tomás Pérez. Don Tomás Pérez va a ser el primer galardonado. Habían... a dis... decir, ya él, ya él debe saberlo, ¿no? Ya está... Sí, ya él lo, sabe, ya él lo sabe, ya lo sabe. Es más, eh, ayer por la tarde también estuvimos algunos miembros de la directiva hablando con él. De igual manera estuvimos también en las instalaciones de Avante para ver el desarrollo que, que está teniendo pues su, su local. Y la verdad que encantados con, no solo con las iniciativas que realizamos nosotros, que al final son iniciativas pues para intentar eh, potenciar la cultura de nuestro pueblo sino también nos sentimos orgullosos de intentar eh, colaborar con otras asociaciones que al final de una manera u otra pues intentamos acercar eh, tanto Avante como la agrupación Música cruzante intentamos hacer lo mismo que es intentar pues, incentivar a jóvenes, incentivar a todo tipo de personas a que conozcan la cultura. Y bueno, ya después también Antonio sí, comentará Antonio nos un poco de lo que se trata uh -huh. esta asociación. Uh -huh. Pero eh, ese día, el, entonces, el 24 de, de noviembre, ¿dónde será el festival? Mira, el 24 de noviembre el festival será en el, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Eh, eh, ahí no solo participará lo que es la agrupación musical Cruz Santa, sino también participará eh, un, quinteto, un quinteto de profesores de la Academia de Música, además también participará la banda de iniciación José Mesa Cabrera, que es la banda de los niños de la Academia y también tendremos pues el... entre medio tendremos también el tema de, del galardón AMSS a Tomás ¿Y a qué hora? A las ocho y media puntual, porque estamos, eso sí queremos dejarlo recalcado. Eh, estamos siendo bastante comedidos con el tema de la puntualidad, entonces a las ocho y media en punto comienza el, el evento. Mm, y después con motivo de Santa Cecilia, ¿la, la agrupación musical Cruz Santa tiene eh, más conciertos? ¿o? Eh, con el tema de Santa Cecilia lo que solemos hacer es este concierto y también eh, al día siguiente pues, hacemos una comida, una cena de, de hermandad entre todos los músicos, eh, vendemos unas rifitas, unos regalitos. Eh, para poder pues colaborar y de esa manera, pues también incentivar a los músicos. Que nos sacamos eh, una, una. Por ejemplo, una entrada para el cyan par. O no, una entrada para el karting. Uh -huh. pues, intentamos también pues que entre todos nosotros, pues. Hacer hermandad, que al final es lo que se trata, ¿sabes? Somos 65 personas. Claro, hacer hermandad, aunque si siempre le toca al mismo el, el, el regalo, el bueno. Ah, sí. O sea, esto, y esto de hermandad es poca, ¿no? Si este va, yo no voy, sí. era, ¿no? Lo que pasa yo es veo, que va. tenemos una cosa, una peculiaridad y es súper importante, a mí me parece eh, bastante característica, que es cada año eh, elegimos al músico distinguido. Que es por antigüedad. Entonces, este año le toca a David Labrador. Ah, por antigüedad. Por antigüedad. Madre mía, sí, si David es un primer Sí, porque creo que si no me equivoco, ya David es del año 2005. O sea que imagínate, Antonio, tiene que llevar. Él desde 2005, Antonio. Sí, porque viene gente, ¿sabes? Ya a lo largo de a lo largo de la historia se le ha ido dando. Entonces, pues poco a poco. Ya a mí me tocó ya hace tres ah, ¿sí? años. Pues ahora le toca, eh, A Moy el presidente le tocó el año pasado. Ahora le toca este año a David. Uh -huh. Bueno, pues es el día 25 entonces. El día 25. ¿Y qué le hacen? ¿Alguna.? Eh, normalmente le solemos hacer, pues, a lo mejor un vídeo. Le damos también como una pequeña placa. Que hay que decir que esa placa también es específica de la banda. ¿Sabes? No varía. Tiene un formato que ya se ha ido con el tiempo porque antiguamente se hacía eh, en la federación, pero hemos preferido nosotros hacerlo como más acogedor y ser nosotros los que uh -huh. decidamos el músico distinguido. Hemos creado nuestra propia plaquita. También hay algún vacilonito, es decir... <laughs> hacerlo... Algo así, yo digo, tan serios no pueden no, ser... No pueden ser chicos. tan serios. Entonces, pues, es para pasarnos lo bien entre todos y al fin y al cabo es divertirnos, echarnos unas risas y pasar el rato. Veré las fotos en el Facebook. Fijo. <laughs> ¿En el tuyo o en el de David? Posando, posando. ¿Eh? Sí, ¿Eh? Posando, así <laughs> bien <laughs> vestidito, así como debe ser. Entonces, eh, ese festival tiene dos líneas, eh, la parte solidaria, la parte de premiado. Eh, todos aquí en la radio conocemos a, a Tomás Pérez, eh, estuvo al frente del área de cultura ocho años. Ocho años. Ocho años, ocho sí. años eh, en la etapa de, de Osvaldo Amaro como, como alcalde. Vamos a hablar de la parte solidaria del acto, vamos a hablar de Avante, la Asociación sin ánimo de lucro con fines educativos, sociales y culturales. Ustedes están ubicados en la Cruzanta, en la calle Las Mercedes, en la biblioteca de la Cruzanta, Antonio. ¿Cuánto tiempo lleva Avante? Patricia, nosotros cumplimos un año en septiembre. En este año por pues, lo que hemos hecho es todo el, el asunto del papeleo, el local. Eh, hubo un problema con el local que tuvimos que solicitar que, que lo adecuaran, que lo habilitaran de manera porque aquello estaba un poco desastre. Pero bueno, todo este año nos hemos dedicado a trabajar, a, a tener unas condiciones mínimas eh, para que los chicos, chicas y adultos que vayan a la asociación tengan... Algo eh, donde poder estudiar, donde poder hacer los trabajos, las uh -huh. tareas y todos las, los proyectos que queremos hacer. Un año de papeleos, un año de buscar voluntarios, un año de buscar recursos, que, que bueno, ha sido bastante, bastante trabajoso. Uh -huh. sí. eh, un poco de todo. Veo clases de apoyo escolar, técnicas de estudio, orientación laboral, un gabinete sí. psicopedagógico, asesoramiento jurídico, escuela de padres y madres, hacen radio también. Sí, 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 ese es uno de nuestros proyectos estrellas. Es lo que ahora mismo estamos inmersos eh, habilitando un local. Eh, queremos hacerlo bonito, pero claro, hacerlo bonito, funcional y barato es complicado porque hay que insonorizar, hay que poner mobiliario, pues los micros, los equipos cuestan mucho dinero y estamos buscando pues la manera de que entre los socios, los patrocinadores, un poquito de ayuda como la que vamos a recibir de la Agrupación Musical Santa pues estas cosas nos animan muchísimo a, a seguir adelante con este proyecto de avante. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y cómo te lo comunican, eh, Antonio? No me lo creí, Mira, a ver, yo te voy a ser totalmente sincero, yo cuando me llamó Moisés para decir, Mira que estamos, eh, hemos pensado en ustedes para, para que sean la primera asociación que sea beneficiada de este de estos actos que vamos a iniciar este primer año. Yo miré para los lados y pensando que había alguna cámara oculta o algo, ¿no? ¿Sabe? porque de verdad que es un gesto que les honra como asociación, pero no es no es muy habitual eh, este tipo de gesto, eh, lo cual agradezco mucho públicamente. Pa porque vamos, eh, para nosotros es un respiro, una, una ayuda. Esta colaboración va a significar bastante. ¿no? Uh -huh. El tener a un grupo de chicos, chicas y adultos en metidos en una radio, aprendiendo a hacer radio y sacando una parrilla de programación que, que no es nada fácil, pues para nosotros será un orgullo y más si es con la ayuda de la gente del barrio y del pueblo. Y. ¿no? Uh -huh. eh... ¿Sabes ya? Eh, claro, no se sabe cuánto dinero se va a recaudar todavía, pero ese dinero que se recaude irá destinado un poco al, a, a, a todas las áreas en general de la asociación o va a ir destinado a algún apartado específico. Nosotros tenemos una necesidad inmediata que es el... Hemos puesto unos tiempos para que la radio empiece a funcionar con unos mínimos. Entonces queríamos empezar eh, dedicar esa parte del dinero a, a la parte de insonorización de la radio hasta que no hasta donde nos llegue el dinero eh, porque la parte de clases de apoyo pues ya están las, las aulas habilitadas a falta de alguna pizarra algún material pequeño pero bueno que eso no hay problema y los gabinetes están funcionando sin ningún problema porque nosotros mismos, los socios fundadores, somos los que estamos al frente de esos gabinetes. Uh -huh. Entonces, en el gabinete de orientación al empleo, por ejemplo, está Paula, ella es graduada en relaciones laborales y es la que coordina este gabinete. El gabinete de orientación psicopedagógica lo llevo yo, el gabinete de asesoramiento jurídico lo lleva Marco, que es otro socio fundador. Y entre todos, eh, hasta que vayamos teniendo más socios, más voluntarios y más, más más recursos humanos, pues nos haremos cargo hasta que podamos. Las clases de apoyo tenemos varios voluntarios para impartir clases de inglés, matemáticas y lengua. ¿Vale? Entonces desde que se conformen los primeros grupos, el grupo ya yo entiendo que es un grupo desde una persona, porque necesite uh -huh. nuestra colaboración, pues eh, empezaremos a, a impartirlo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces el reto para el 2018. ¿La radio en funcionamiento? La radio y la revista. A mí me gustaría mucho que en 2018 estuvieran funcionando esos dos proyectos estrella, eh, que para mí significan mucho y para nosotros en Avante significan mucho porque significa un taller permanente para aprender a comunicarse. Ese es el objetivo principal. Aprender a comunicarse en los tiempos estos, en donde los institutos y los colegios a veces no llegan, por las razones que sean, pero yo creo que es importante que nuestros hijos y nuestros adultos que no hayan tenido las oportunidades puedan tener la, la oportunidad de aprender a comunicar. Uh -huh. eh, veo por aquí que están en Twitter, en Facebook, o sea, Eso que ponemos es. avante. Avante.info. Con V, por Dios, que... Eh, sí. Ay, ayer vi unas faltas de ortografía que sí. yo no digo que no las cometa pero digo, Dios mío, un corrector un, un corrector que viene muy bien eh, o sea, Avante con V eh, y ahí mm, Avante.info es nuestra página web mm. y está la información casi al completo de lo que queremos hacer y de lo que hemos hecho eh, hay un link eh, para la radio, que ahora mismo ha sido Radio Realejo, es el que nos ha prestado uh -huh. ese, ese link para poder transmitir, hasta que nosotros podamos empezar a transmitir, pues estamos haciendo ese nivel uh -huh. de colaboración con Radio Realejo. Y después en, en Facebook tenemos una página de Facebook y, y Twitter. En principio eso, después todos los vídeos que generemos de actividades, etc., pues tenemos un canal de YouTube donde subiremos todas todo estas cosas. Uh -huh. ¿no? Bueno, eh, Antonio, gracias, eh, que a se de mucho dinero. Felicidades también a la agrupación musical eh, Cruzanta de aquí de, de Los Realejos y eh, me imagino que todavía no queda un mes y pico antes de que termine el año. Eh, ¿La banda va a tener más actuaciones? Sí, tenemos varias actuaciones. Eh, bueno, eh, recordamos, tenemos el concierto de Santa Cecilia 24. el 24, después tendremos la procesión, porque todavía tenemos procesiones en diciembre. Uh -huh. eh, tenemos procesión también el día 10 de diciembre, que es la Guadalupana, en la parroquia de Guadalupe de Toscar Longuera Después, si no recuerdo mal, tenemos también el concierto de Navidad de la Agrupación Musical Cruz Santa en la iglesia de Toscán Longuera. Y también tenemos, eh, me imagino que habrá en la academia, eh, un conciertito de como de final de trimestre, las audiciones de final de trimestre con cada una de las especialidades. O sea que no es un no parar porque también estamos trabajando que en 2018 la banda cumple 80 años de la, de la fundación. Entonces, esto es como un toma y daca. Eh, estamos ya trabajando para esta Santa Cecilia, para la Navidad, pero al mismo tiempo ya estamos trabajando para, para Semana Santa 2018, que tenemos un montón de proyectos y el 80 aniversario, que, se, que viene cargadito de bastante. Bueno, pues entonces pero eh, ya vendremos otro nos día. vamos a hartar de ustedes aquí en la Radio Verano. <laughs> eso es importante, eso es ¿Eh? importante. Hartar de, bueno, de bueno, que, que se me se hable, entienda que se bien. Eh, sí, que sí, se me sí, entienda sí, a sí. bien. Chicos, gracias, Aarón, gracias, eh, gracias, Antonio. Hasta la próxima.